9%. El Ejecutivo Provincial explicó que desde la gobernación se han seguido los protocolos y las normativas del Comité de Seguridad para conformar 5 mesas temáticas que ayuden a determinar de manera puntual los aspectos en los cuales la sociedad orense es más vulnerable ante la delincuencia. Hemos trabajado constantemente en la evaluación, planificación y en la ejecución de medidas concretas, de medidas responsables para combatir cualquier amenaza a la seguridad pública. Desde la gobernación de la provincia hemos seguido los lineamientos, hemos puesto en práctica los lineamientos del ministerio, conformando mesas técnicas que emanan o surgen del nuevo modelo de gestión para comités de seguridad ciudadana. Los resultados operativos por Policía Nacional: 301 detenidos por contravenciones, 190 detenidos por delitos, 5 grupos delictivos desarticulados, 47 armas incautadas, 2.869 municiones incautadas, 3.489 motos retenidas, 5 motos recuperadas, 57 vehículos retenidos y 4 vehículos recuperados. Un sinnúmero de estrategias y actividades para conseguir la reducción de los niveles de inseguridad, teniendo como resultado positivo, en la actualidad se registran 402 delitos denunciados, de 8 delitos monitoreados, los cuales son de mayor impacto social, frente al mismo periodo de tiempo del año pasado, en lo cual se registraron 430, teniendo un decremento del 6,59% en el mismo periodo de tiempo, lo que nos dice que todo el trabajo desplegado está dando resultados positivos, evidenciándose en esta reducción de los delitos denunciados a la Fiscalía General del Estado. De su lado, el intendente Luis Limones reportó que en el tiempo estipulado su despacho, junto a las comisarías nacionales, en coordinación con las jefaturas y tenencias políticas, organizaron 266 operativos. 26 operativos en Villares.